Buenos días, ya estamos por dar inicio a la mesa número 19. Buenos días a todo el público que nos ve y que ha madrugado para vernos. Y muchísimas gracias a los organizadores de este congreso en Cartagena, Colombia. Entonces, quisiera, además de darles muchos saludos, comenzar por presentar a nuestro panel. Tenemos un panel muy diverso, entonces me gustaría comenzar por presentar a la moderadora que soy yo. Mi nombre es Guadalupe Pérez Ansaldo. Soy profesora investigadora en la Universidad de Missouri, en Colombia, y también recibí mi doctorado en la Universidad de California en Irvine hace ya muchos años. Trabajo, como digo, aquí en esta universidad y también hago varias investigaciones. He publicado dos libros y uno de ellos es sobre las escritoras judío-mexicanas y otro sobre la violencia en el cine mexicano, el espectáculo de la violencia del cine mexicano, y otros artículos en diferentes revistas literarias. Entonces, bueno, ya que saben mi nombre, me gustaría ahora comenzar con la primera académica que va a presentar, y es Milena Rondón. Ella recibió su maestría en literatura en el 2016 y hoy en día continúa sus estudios en el área literaria como candidata al doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Missouri, Colombia. Su investigación se enfoca en la violencia de género, el feminicidio y la interseccionalidad entre raza, género y clase social que influenció o impacta la problemática de la violencia genérica. Entonces, le voy a dar la palabra a nuestra primera panelista, Milena, por favor. Muy buenos días a todos. Es un honor estar con ustedes hoy compartiendo en este primer encuentro de investigadores sobre el tema afro-latinoamericano. El nombre de mi ponencia es Mujer Afrocolombiana, Percepciones, Estereotipos y Realidades Sociales en la obra literaria La Casa de la Belleza de Melba Escobar. Entonces, comenzamos. En este ensayo se exploran los posibles puntos de conexión entre clase, género y raza en referencia a la exotización del cuerpo de la mujer afrocolombiana, al tiempo que se examina la toxicidad de los estándares de belleza impuestos por la sociedad dominante en cuerpos marcados por su etnicidad y en correspondencia a un ideal violento de ser mujer. En el contexto ficcional de la novela La Casa de la Belleza, publicada en 2015 por la escritora colombiana Melba Escobar. Esta novela presenta un espejo de la sociedad colombiana contemporánea, donde la clase social, la belleza física, concebida como activo social, y el imaginario de raza actúan como factores determinantes en la exotización, estigmatización y discriminación de los cuerpos femeninos afrodescendientes en la lucha por el ascenso social y la sobrevivencia en un entorno clasista, racista y sexista. Teniendo en cuenta que el género, la raza y la clase social son parte de un solo sistema de dominación, el trabajo del activista estadounidense Kimberly Crenshaw es pertinente al señalar que la situación particular de las mujeres afroamericanas se debe a la co-construcción histórica de las categorías de raza, clase y género. A raíz de estas categorizaciones, Crenshaw propone el concepto de interseccionalidad, que yo uso como marco para entender y desglosar la discriminación social, racial, genérica y estructural que sufren las mujeres afrocolombianas. En La Casa de la Belleza se presenta un mundo femenino enmarcado por un clasismo que no escapa a las inseguridades de sus cuerpos, a sus necesidades afectivas, a la presión de las apariencias sociales y al sometimiento al dolor para satisfacer los requerimientos del deseo masculino. No obstante, es dentro de este universo femenino, estrato 6, que la autora ejemplifica el clasismo bogotano, ya que las mujeres de tez blanca o mestiza de clase alta son
consideradas agentes con más poder adquisitivo y encuentran a su servicio personas de estratos sociales más bajos y de tez morena, que además de servirles, posibilitan la reiteración de su posición de poder y privilegio de clase. Adicionalmente, el texto narrativo también nos ofrece una crítica a la corrupción que permea las entidades y funcionarios del gobierno, poniendo en relieve las desigualdades sociales exacerbadas por la migración interna a la capital y la violencia cotidiana instalada en la cartografía bogotana que contrasta bruscamente entre el norte y el sur de la ciudad. La novela de Escobar ha sido catalogada como novela negra y social por su carácter crudo de elementos hiperrealistas. Asimismo, el texto incorpora otros formatos como refranes y letras de canciones o noticias de radio, haciendo de este texto un texto híbrido que se extiende a la búsqueda de una interpretación de la sociedad que le rige y al discurso sexista y clasista arraigado culturalmente. El argumento central de la historia gira en torno a la discriminación y la violencia sutil, pero hiriente y maliciosa entre mujeres. Un asesinato, el sexismo, la percepción de belleza y su uso como herramienta de poder. En ese ensayo me enfoco en tres personajes femeninos principales por representar tres estamentos sociales y raciales diferentes. Primero, Claire Dalbert es una mujer de rasgos anglo. Lucía Estrada es una mujer mestiza, no muy bonita, y Karen Valdés, quien es nuestra protagonista, una mulata bonita y con garbo, pero humilde. Claire Dalbert es una psicoanalista colombo-francesa de rasgos físicos considerados ideales, según los estándares dominantes. Es divorciada, es independiente y de clase alta, quien en medio de la soledad de sus 60 años se siente conmovida y atraída por la sensible elegancia de la belleza de Karen, a quien de alguna manera termina por mirar con cierto exotismo. Claire actúa aquí como, o ejemplifica aquí, el paternalismo extranjero, al ser ella colombo-francesa, es casi un agente externo. Karen, en tanto, es una joven mulata cartagenera de unos 25 años, madre soltera y que trabaja como esteticista en un salón de belleza al norte de Bogotá. Karen es el personaje central de esta historia y a quien sus deseos por salir adelante y traer a su pequeño hijo a la capital la enredan en una serie de malas decisiones que la llevan a la cárcel. Como punto intermedio entre Claire y Karen se encuentra el personaje de Lucía Estrada, quien hace contrapeso en la historia al ser la voz de la mujer mestiza, feíta, pero inteligente y de clase media. Una mujer tímida y mojigata que se fue borrando con el tiempo para satisfacer los deseos de su marido. A través de Lucía y de otros personajes como la joven Sabrina Guzmán, quien es asesinada por su novio, se entreabre la cortina de una diversa intimidad emocional femenina para dar luz a lo que por siglos ha sido la base de la discriminación genérica, la deficiente educación y el carente empoderamiento femenino en el contexto latinoamericano que ha exaltado el callar y obedecer como virtudes femeninas, incluso cuando esto pone en riesgo la vida misma. Es así como estos tres personajes femeninos actúan como un prisma en el cual se extrapolan aspectos de raza, clase social, marcados por el nivel de educación, el poder adquisitivo, la cartografía bogotana dividida entre norte y sur, donde contrastan aspectos tan sencillos y a la vez tan rutinarios como el bullicio, la estrechez de los andenes, la inseguridad, el cansancio, el sudor del mar de gente que se mueve día a día de sur a norte para ir a trabajar. Karen entiende la diferencia que ofrecen estos polos geosociales y el marcado privilegio entre norte y sur que solo unos pocos pueden comprar y con lo que la mayoría solo puede soñar, como le sucede a ella. A nivel narrativo, llama la atención que sea Claire, la mujer blanca, bonita y adinerada, quien no solo se narra a sí misma, sino es quien narra la voz de Karen, la mulata pobre. Lucía, la mujer mestiza, también se va narrando a sí misma, sus inseguridades y su progresivo empoderamiento. Sin embargo, la voz de Karen desaparece en un juego de poder en donde se privilegia la clase y la blanqueza de la piel,
pues es la mujer blanca quien decide qué le permite decir a Karen y cómo interpreta a su objeto de estudio. Siguiendo con la línea teórica y para contextualizar un poco el concepto de intertextualidad de Crenshaw, la argentina María Lugones considera que dentro del contexto latinoamericano es necesario tener en cuenta la relación de poder entre la colonialidad y el género, ya que esta intersección conlleva la subordinación y opresión de las mujeres de descendencia africana, dada la continua organización diferenciada del género en términos raciales, nos dice Lugones. Esta organización ilustra la singular problemática de las mujeres afrodescendientes frente al racismo, sexismo, clasismo y heterosexismo. Por tanto, la interseccionalidad entre estos aspectos se traduce en una mayor vulnerabilidad y en múltiples formas de violencia y microagresión con las que tienen que lidiar de manera cotidiana las mujeres afrocolombianas o afrodescendientes dentro y fuera de sus comunidades. En la novela, Karen, al ser mulata y de origen humilde, representa algunos de los desafíos que una mujer afro enfrenta para poder sobrevivir, comenzando por la negación de la identidad propia y lo que pareciera la postergada mirada al imaginario de la sociedad dominante blanca mestiza colombiana. Entonces, Karen nos comparte las vicisitudes de su madre, por ejemplo, y de la pobreza que las ha rodeado. Por un lado, nos llegan los visos de las supersticiones que mantienen algunas mujeres afro, como por ejemplo las señales de abundancia que se leen en las lluvias torrenciales. Pero también nos ilustra los vestigios históricos de un abandono social y político en donde aún en pleno siglo XXI el cuerpo y la belleza de la mulata son monedas de intercambio para intentar avanzar socialmente. Así nos lo hace saber Yolanda, la madre de Karen, quien tenía la esperanza de salir de pobre casando bien a su hija o consiguiendo un buen sugar daddy. No obstante, dentro de la especificidad del contexto histórico marcado por la discriminación y precariedad que data de tiempos de la colonia a raíz de la esclavización de las personas africanas traídas al Nuevo Mundo, considero que el uso de su cuerpo como una estrategia de sobrevivencia para la mujer afro, porque hay una conciencia de su utilidad y un propósito personal. Al respecto, la autora hace posible la conexión con un caso literario muy conocido como es el de Cecilia Valdés, publicada en 1839, del cubano Cirilo Villaverde. Tanto sea por un detalle tan sencillo como el apellido que comparten las dos protagonistas, Valdés, esta coincidencia permite observar la continuidad histórica de una situación de precariedad y discriminación que las mujeres afrodescendientes como Karen y su madre han sufrido siglo tras siglo, y permite la denuncia política y social por la persistencia de esa precariedad en comunidades o regiones mayoritariamente afro. Otro aspecto importante que ha promovido resistencia en las comunidades afrocolombianas es el reconocimiento y rescate de su identidad y de los rasgos afro, por lo que se ha comenzado a cuestionar el discurso dominante en torno no solo a la raza y a lo que se considera hermoso y valioso dentro del contexto multicultural colombiano. Es importante mencionar que la inclusión, difusión y discusión de la historia afro, la literatura y la teoría afro, también en contextos educativos, tanto en contextos educativos como en plataformas digitales, ha promovido el surgir de una conciencia de resistencia, de autorreconocimiento y de orgullo. Lo lamentable es que estos contenidos sobre la historia de la diáspora africana no hacen parte de los currículos oficiales en la educación primaria y secundaria, y en la educación superior solo atañe a programas específicos, dejando en la ignorancia o en la amnesia histórica a la mayoría de los colombianos. De esta manera, las narrativas dominantes que privilegian la noción de blanquedad, según Sara Ahmed, continúan estigmatizando a los sujetos afro como individuos descuidados, perezosos o menos valiosos, promoviendo la internalización de una enajenación de su propia identidad. De otro lado, con más educación, conciencia y activismo dentro de la misma comunidad afro, acciones tan sencillas como llevar el pelo suelto y rizado adquieren connotaciones de resistencia y empoderamiento contra la imposición de ideales de belleza y otras narrativas de discriminación de la sociedad dominante.
Para la protagonista del texto, Karen, el redescubrimiento y reapropiación breve de sus raíces africanas inspira una temporada de rebeldía y libertad de saberse bella en su forma natural. No obstante, tras el continuo acoso de su madre y la inminente necesidad de encontrar empleo como esteticista, Karen vuelve a adoptar los parámetros de belleza dominante, llevar el cabello liso y tratar de hablar como cachaca. En el texto colombiano, el cuerpo de la mujer afro se ha concebido de diversas maneras. Se le ha percibido como el cuerpo exótico, el cuerpo hipersexualizado o erótico, el cuerpo criminal o el cuerpo negro apto para el trabajo duro y doméstico. Lo innegable es que dentro de todas estas percepciones y estigmatizaciones ha quedado invisibilizada y oprimida la capacidad mental del individuo negro para producir conocimiento, su capacidad de empoderamiento y de representación en escenarios profesionales y de poder social y político. Por esto, es importante resaltar que en las dos últimas décadas, dado el despegue y la amplitud de los medios sociales, se han abierto paso a algunos personajes femeninos afrodescendientes en espacios antes vetados como para personas afro. Personajes como Vanessa Alexandra Mendoza Bustos, primera afrocolombiana en ser Miss Colombia en el 2001, la periodista y presentadora de televisión Edna Liliana Valencia o la senadora Piedad Córdoba, son claros ejemplos de mujeres afro que se han empoderado y rebelado contra la narrativa dominante, limitante, racista y sexista, a pesar de los incontables abusos verbales y el racismo explícito del que han sido víctimas. Ellas han logrado superar estas barreras y se reconocen como modelos de inteligencia, belleza y poder para futuras generaciones. Lamentablemente, para la protagonista de nuestro texto literario, la suerte no la acompaña. El deseo de mejorar su posición social la lleva a valerse de su cuerpo y su belleza para trabajar como prepago. Sin embargo, uno de sus clientes es asesinado por una banda de taxistas, atracadores, y poco después, su sugar daddy es también asesinado por hacer parte de la mafia política corrupta y estar conectado con el asesinato de la joven Sabrina Guzmán por el hijo de su amigo congresista. Karen pasa de ser pieza clave en estas investigaciones a convertirse en la principal sospechosa de todos estos asesinatos. Aquí vemos cómo se convierte en ese cuerpo criminal. Su voz se silencia en el texto, su testimonio se deslegitimiza en un contexto manipulado por la corrupción del sistema de justicia y los funcionarios poderosos que tienen acceso a este. Los medios de comunicación la enmarcan como culpable y Claire, quien se decía su amiga y protectora, la traiciona al entregarle a las autoridades sin darle la oportunidad de explicarse. De esta manera concluye la metáfora histórica que describe la soledad y el silenciamiento de la mujer afrodescendiente, deseada por su belleza y su cuerpo, pero al mismo tiempo estigmatizada por su color de piel y su condición social, al punto de concebírsele como un cuerpo altamente propenso a la criminalidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestra presentadora, la primera, Milena. Entonces, ahora sí tenemos la segunda presentadora, que es Adriana Kirchner. Es estudiante de maestría en estudios de literatura en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Soy pésima pronunciándolo. Brasil, graduada en letras, traductor portugués-español en la misma institución. Y tiene un interés en la investigación sobre la literatura afro-latinoamericana, estudios en traducción y literatura brasileña. Adelante, Adriana, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Una lástima que no podamos estar juntas personalmente, pero vale, las cosas son así y ojalá que pronto estemos todos bien, vacunados y todas las cosas y podamos pronto reunirnos personalmente. Entonces, hoy día les presentaré mi trabajo que se llama Algunas comparaciones entre la autobiografía de Juan Francisco Manzano y Biografía de un cimarrón de Miguel Barné. Como dijo Guadalupe, yo soy estudiante de maestría, entonces lo que les voy a presentar hoy es mi proyecto de disertación. ¿Pueden pasar, por favor, Daniel?
es mi proyecto de disertación. Entonces, hoy traigo más hipótesis de trabajo que exactamente resultados. Ojalá en la próxima edición del evento yo traiga los resultados. Entonces, mi trabajo tratará de dos obras, como el título ya anticipa, que son la autobiografía de Juan Francisco Manzano y biografía de un cimarrón de Miguel Barnett, observándolas como dos obras con distintas formas de narrar la vida de personas esclavizadas en Cuba en el siglo XIX. ¿Puedes pasar, por favor? Los dos objetivos principales de la disertación, aunque amplios, pero creo que todo va a pasar bien, son uno, analizar cuáles imágenes los autores construyeron para sí o para el otro y con cuáles fines, identificando elementos narrativos que atesten esa imagen que yo observo y discutir los géneros autobiografía y testimonio, observando sus límites, de qué forma cambian o exigen reajustes teóricos cuando consideramos textos de o sobre personas esclavizadas. Hablaré un poco mejor de todo eso a partir de ahora. Entonces, quiero empezar hablando un poco sobre cada obra para darles un poco más de contexto. Me imagino que ustedes que estudian literatura afro-latinoamericana ya conozcan las dos obras, pero de todos modos me interesa explicar un poquito para que entiendan mejor de dónde parte mi reflexión. Entonces, la autobiografía de Manzano se escribió entre 1835 y 1836. Todas las fechas que tenemos sobre Manzano son muy imprecisas. Es la única autobiografía que conocemos escrita por una persona esclavizada aquí en Latinoamérica. Manzano todavía era esclavizado cuando escribió la obra y la obra fue escrita a cambio de su manumisión. Entonces, un grupo de intelectuales cubanos liderados por Domingo del Monte conocían a Manzano, le invitaron que escribiera su obra autobiográfica y a cambio de eso le compraron su manumisión. De hecho, lo hicieron y Manzano vivió más o menos unos 20 años como un hombre libre. Pero obviamente bajo esas condiciones está muy claro los límites de lo que Manzano podía discutir y criticar en su libro porque tenía que ganar su manumisión. Entonces, eso todo es una cuestión bastante importante en la obra y que se refleja mucho en lo que dice o que no dice principalmente. ¿Puede pasar, por favor? La biografía de un cimarrón, a su vez, fue escrita en 1966 por un antropólogo blanco, Miguel Barnett, sobre la vida de Esteban Montejo. Ese texto inauguró el género testimonio, inauguró entre comillas, porque no exactamente, pero es uno de los textos más importantes de ese género, que es un género textual extremadamente importante aquí en América Latina, como ustedes todos saben. Montejo tenía ya 104 años cuando conoció a Miguel Barnett y su historia de vida fue elegida porque Montejo nació más o menos en 1860, ya más al final de la esclavitud, pero era un esclavizado, fue cimarrón, vivió también la abolición, la guerra de independencia de Cuba y la revolución cubana. Entonces, su historia de vida sigue muy profundizadamente la historia de muchos momentos extremadamente importantes en la historia de Cuba. Entonces, por eso fue elegida su historia de vida para tratar como una especie de historia alternativa de la isla de Cuba por Miguel Barnett. Y esa obra entonces es escrita por un antropólogo blanco sobre Esteban Montejo, ya 80 años después de la abolición de la esclavitud en Cuba y a la luz de la Revolución Cubana. Entonces también es una obra también escrita bajo condiciones bastante distintas de la de Manzano, aunque tengan esa relación íntima de tratar de la esclavitud, de la colonización en Cuba. ¿Puede pasar, por favor? Entonces, quiero empezar con las similitudes entre las dos obras que son bastante evidentes, ¿no? Son dos obras que tratan del periodo de la esclavitud en Cuba desde el punto de vista de los esclavizados. No son textos ficcionales, puesto que una es una autobiografía, la otra es una biografía, un testimonio, y guardan esa íntima relación con las slave narratives anglófonas, y voy a explicar un poco mejor a continuación por qué eso es importante. ¿Puede pasar, por favor? Las diferencias, que son la parte más interesante, ¿no? En un primer plan, porque Manzano escribe sobre sí y Barnett escribe sobre el otro. Entonces, obviamente, la elección de qué narrar, cómo narrar, qué opiniones tienen, qué imagen construyen para sí, que es uno de los
puntos que me interesa discutir en investigación son muy distintas. Entonces, porque Manzano, en teoría, claro que bajo condiciones muy específicas, elige qué quiere decir de sí, qué imagen quiere construir de sí, y Barnet elige eso por Montejo. Entonces, Montejo le narra su historia, Barnet selecciona qué quiere discutir y escribe la obra final. Los dos hombres vivieron periodos distintos de la colonización. Manzano, un periodo más inicial, nació más o menos en 1797 y murió en 1854. Y Montejo, de 1860 a 1973. Entonces, vivieron periodos bastante diferentes y ocuparon también lugares diferentes en la sociedad esclavista, puesto que Manzano era un esclavizado doméstico, entonces habla desde ese punto de vista, y Montejo era esclavizado del campo, entonces habla desde otro punto de vista. Y como ya comenté, las dos historias fueron narradas, escritas, bajo condiciones muy diferentes. Entonces todo eso se refleja mucho en las obras y me interesa discutir todo eso con más profundidad en mi disertación. ¿Puede pasar, por favor? Entonces, el primer objetivo y el que me interesa más discutir tiene que ver con esa imagen que cada hombre construye para sí o para el otro relacionada al objetivo que la obra tenía, porque las dos obras tienen objetivos muy claros. Manzano quería su manumisión y a Barnet le interesaba escribir esa historia alternativa de Cuba a la luz de las teorías de la antropología, del periodismo y todo eso que estaba muy, muy de moda, si se puede decirlo así, en los años 60. Entonces, el texto de Manzano, en algo que puede quizás sorprendernos un poco, es que Manzano se define como mulato. Y la obra, porque obviamente prácticamente todo lo que tenemos sobre la vida de Manzano está en su obra, no tenemos ninguna evidencia de que realmente fuera mestizo, de que su padre fuera blanco, por ejemplo, y su madre negra o algo así. No, pero vemos que definirse como mulato en el contexto del siglo XIX dice mucho del interés que Manzano tenía de venderse, si se puede decirlo así, como una persona más cercana a los blancos que a los otros negros esclavizados. También presenta sus habilidades como coser, dibujar, escribir, leer, entre muchas otras. Y a todo tiempo busca distanciarse de los otros negros que son en la obra todos anónimos, excepto su familia, como señala Jerome Hunch. Entonces, está muy claro que Manzano quiere venderse como inteligente, como un esclavizado diferenciado de los otros, para que sus lectores blancos se convencieran de que él merecía tener su manumisión comprada. En el texto de Barnet, a su vez, vemos que la figura de Montejo está íntimamente ligada a la Revolución Cubana. Entonces, como comenté, la historia de vida de Montejo sigue periodos históricos muy importantes de la Revolución Cubana, y como era una persona común, no es una persona que fue un líder de la Revolución, un líder de la Guerra de Independencia, fue una persona común que batalló, que luchó como muchos otros negros y muchos otros blancos también cubanos. Entonces, su historia fue elegida como representativa de una persona común en Cuba, digámoslo así. Y Esteban se define en la obra como cimarrón de nacimiento. Entonces, si él era cimarrón de nacimiento, también lo era Cuba. Entonces, es casi una especie de una definición de la historia cubana por esa relación con la historia de Montejo. Y como dije ahora, la historia de Montejo era la historia de la isla. Así que se construye el libro y me interesa entonces encontrar elementos narrativos que puedan confirmar o no mis hipótesis de que eso se construye más o menos así. ¿Puede pasar, por favor? Entonces, el segundo objetivo de mi disertación es discutir un poco más teóricamente esos géneros textuales, que estoy llamando también así de una forma un poco improvisada, porque no son exactamente géneros, es una cuestión también teórica así discutir, pero especialmente en el tema de la autobiografía, las teorías que yo encontré ya que estoy investigando, buscando y tal, se ve mucho que las autobiografías se discuten mucho en un plan más de textos de personas blancas del siglo XVIII, como por ejemplo los textos de Rousseau o algo así, y hay mucha poca cosa sobre autobiografías de personas esclavizadas, por eso que comenté de las Slave Narratives en los Estados Unidos, que son un género textual
muy amplio, tiene más de, no sé, 400 textos, si no me engaño. Entonces, es un género más estudiado en el mundo anglófono, más una vez, que en el mundo latinoamericano o aún peor en Brasil. Entonces, me interesa también ver cómo estos géneros textuales se aplican o no, cuáles preguntas quiero hacer a esos géneros para pensar los textos que yo estudio. Entonces, la autobiografía en general se define como una historia individual que glorifica las conquistas y virtudes de una persona, de un individuo. Y sería un género más vinculado a las élites, por eso, ya que hay apenas algunas historias que valen la pena ser narradas. Entonces, la vida de una persona rica que conquistó algo muy importante, algo, no sé, un cantante, un actor, una actriz, eso interesa mucho más para que el público sepa que la vida, por ejemplo, de una persona como yo. Entonces, el género de la autobiografía está mucho más ligada a esa excepcionalidad que a la vida de una persona común. Y el testimonio, en cambio, se dice más como una historia colectiva que toma a una persona o a un grupo de personas como representativa de su clase, su género, la región en que vive, una situación que vivió, etc. Entonces, es un género más vinculado a los proletarios, subalternos o minorías, como se quiera llamarlos, y son textos en general escritos por mediadores blancos sobre esas personas subalternas, porque en general esas personas, aún más en el contexto de los años 60, no sabían escribir y leer, entonces narraban sus historias a un intelectual blanco que escribía todo y tal. Entonces, el testimonio también obviamente tiene millones de cuestiones y problemas teóricos, porque es eso, ¿no? De hablar del otro y principalmente a la luz de las teorías postcoloniales y decoloniales, pensamos mucho, pero ¿realmente se puede hablar del otro de una forma exenta, imparcial y todo? Entonces, son cuestiones interesantes de pensar para poder evaluar las dos obras que yo estudio y obviamente me interesa en ese trabajo, especialmente por su extensión reducida, no es crear una nueva teoría, sino evaluar cómo esas teorías que ya existen se adecuan o no a esos textos que yo estudio. ¿Puede pasar, por favor? Entonces, yo hago varias cuestiones a la teoría y obviamente en mi trabajo pretendo discutir todo eso con más profundidad y tal, para pensar cómo realmente esas teorías se relacionan a las obras que yo estudio, porque, como comenté, por ejemplo, las autobiografías son géneros muy ligados a las élites, pero Manzano era un hombre esclavizado, no poseía su propio cuerpo. No poseía su propio cuerpo y estaba bajo una condición muy específica. Entonces, ¿cómo se narra esa persona? ¿Cómo esos géneros, podemos pensar esos géneros cuando hablamos de alguien que no posee su propio cuerpo, una persona que no es dueña de sí, cómo se construye discursivamente esa persona? ¿Qué significan esos conceptos muy amplios como verdad, fidelidad, ficción y memoria, que son ideas muy, muy discutidas cuando hablamos de géneros como testimonio, autobiografía, esas escritas de sí, como se dice también? En los dos textos de que trato, ¿importa la individualidad de esas personas? ¿Serían, por lo tanto, textos autobiográficos? Porque, como dice la propia palabra, son escritas de la vida de una persona. ¿Será que realmente importa la individualidad de esas personas? Y, por fin, ¿podemos realmente tomar la historia de una persona, de Montejo, de Manzano, como representativa de toda una colectividad? O sea, la historia de Manzano realmente habla de todos los esclavizados que vivieron las condiciones que vivió él, o habla de su historia individual. Y esa es la gran cuestión, porque, por ejemplo, si yo leo un texto de Rousseau hablando sobre su vida, yo pensaré, ok, estoy leyendo la historia de Rousseau, punto. No pensaré que es la historia de todos los filósofos franceses del siglo tal. Entonces, ¿por qué cuando discutimos textos de personas subalternas, la visión que tenemos es esta, de una colectividad, y nunca las personas negras, pobres, indígenas, tienen derecho a ser individuos? Esa es la gran cuestión que me interesa discutir. Y puede pasar, por favor, Daniel. Y
solo listé aquí, no voy a discutir eso, pero solo para mostrarles los referenciales teóricos que están guiando mi investigación. Estoy buscando tener cosas bastante diversas de franceses, de sudamericanos, de estadounidenses, para tener una idea un poco más general de la cosa, pero realmente, como comenté, estoy todavía en un punto inicial de la investigación, entonces, si por acaso tiene alguna sugerencia, me ayudaría mucho. Y es eso, muchas gracias por su atención, por estar aquí asistiéndonos, y es eso. Gracias. Muchas gracias, Adriana, y gracias también a Milena. Las dos se han ajustado muy bien al tiempo, se los agradezco de verdad. Y bueno, yo ya me presenté al inicio de esta mesa, así que voy a ser muy breve. Mi nombre es Guadalupe Pérez Ansaldo, profesora investigadora de la Universidad de Missouri en Colombia, y mi ensayo es sobre la violencia que hay en contra de la mujer negra, así como se representa en tres novelas. O sea, yo voy a presentar una visión panorámica de estas novelas recientes publicadas en México, y comienzo. En las últimas décadas han emergido distintas investigaciones académicas, tanto literarias como sociológicas y antropológicas, donde sobresale un interés por redescubrir la herencia africana dejada de lado en los discursos oficiales elaborados sobre la identidad mexicana. Es así como en la actualidad no solo se puede acceder de forma electrónica a una plétora, de documentales y artículos culturales e históricos sobre este tema en sitios privados y gubernamentales, sino que inclusive en los libros de texto gratuitos distribuidos entre los estudiantes del nivel básico, por fin se ha comenzado a hacer referencia a la diversidad étnica y cultural que caracteriza a los mexicanos. En especial llaman la atención dos eventos que han marcado la historia reciente del país. En 2019, el Congreso mexicano reformó la Constitución para reconocer políticamente a los afromexicanos. Y en el 2020, la identidad afrodescendiente fue incluida en el censo del 2020. Por primera vez fue incluida esa categoría. En ese sentido, puede asegurarse que todavía se está desarrollando un proceso gradual que permitirá la visibilización de la llamada tercera raíz, así como su vasta influencia en las tradiciones culturales de la sociedad mexicana en el discurso hegemónico. En lo que respecta a la literatura, cada vez son más los escritores mexicanos contemporáneos que han escrito sobre la negritud, incorporando sus novelas a protagonistas y o personajes afrodescendientes que subvierten el orden social, por lo que podría afirmarse que uno de los propósitos de dichos escritores es reinsertar en el devenir social e histórico a la raza negra excluida por siglos de la configuración oficial del ser mexicano. Tal es el caso de Morena en Rojo, publicada originalmente en 1994, pero reeditada en el 2008, de Miriam Laurini, Las Mujeres de la Tormenta, del 2012, de Celia del Palacio, y Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, publicada en el 2017. No incluí en mi ensayo la Esclava de Juana Inés, de Ignacio Casas, publicada en el 2019, pero también podría haber encajado muy bien en este análisis, simplemente por cuestión de tiempo no la incluí. Y cabe mencionar que no es casualidad que estos textos literarios pertenezcan al subgénero de la novela negra o policíaca. Por varios años, México se ha visto convulsionado por la violencia que el narcotráfico ha dejado a su paso, la cual se ha prolongado más allá de sus fronteras geográficas. Los crímenes que involucran a las mismas instituciones encargadas de mantener el orden social no solo se han diversificado, sino que se han normalizado. Y, por supuesto, es el narcoestado mexicano el principal agente de ese que yo llamo desorden social. Este contexto histórico que ha propiciado la degradación social ha impactado directamente la vida de los ciudadanos en general, y en particular la de las escritoras aquí estudiadas.
De ahí que ella se aboque en escribir narrativas policíacas donde se denuncia la corrupción sistémica, la deshumanización, el feminicidio, el tráfico de menores, la trata de blancas, la prostitución, etc. En su primera novela, Morena en Rojo, la escritora Argenmex, Miriam Laurini, adapta el esquema de la novela policíaca tradicional, pero lo amplía para mostrar la, cito, globalización del crimen, un crimen vinculado a múltiples estados y países con diferentes matices y contextos sociopolíticos, fin de cita. Asimismo, evidencia que el crimen organizado se ha establecido en México desde hace ya varias décadas y ha acrecentado la violencia genérica en todos los estratos sociales, pero en particular ha afectado a las mujeres más vulnerables, aquellas pertenecientes a la clase más baja. Así, en esta narrativa de denuncia sociopolítica se presenta la historia de un sujeto femenino subalterno, como mujer y mulata, quien no se adhiere al binomio identitario indígena español. La protagonista narradora es hija de una mujer blanca norteña de origen español y de un inmigrante afroamericano apodado simplemente el Black, que trabaja como periodista, obrera, activista social, aspira a ser escritora y significativamente realiza actividades detectivescas. Ella forma un grupo que se llama el Agente 86. En ese sentido, en Morena en Rojo se elabora un contradiscurso que cuestiona el racismo y el silenciamiento sobre el origen negro de la población mexicana reproducido en la narrativa nacionalista que ha pretendido homogeneizar y blanquear a una comunidad multiétnica, multirracial, multicultural y plurilingüística, como lo es la mexicana. Este personaje femenino afromexicano carece de un nombre propio y solo se le conoce como Morena. De esta manera, ella se reapropia de un seudónimo que privilegia su raza negra y al mismo tiempo se erige como el sujeto de enunciación de su propia historia. Es decir, se reafirma a sí misma sin necesidad de valerse de un nombre oficial impuesto por el orden. Además, ella representa a una mujer itinerante que viaja a lo largo del país narrando las historias de otros personajes femeninos racializados, indígenas, negras y mestizas, quienes han experimentado, como ella, distintos niveles de discriminación racial, genérica, sexual, estructural y de clase social, por supuesto. Ese es el caso de Zinzi, un personaje cuya historia se asemeja de alguna manera a la leyenda La Mulata de Córdoba, puesto que es una mulata de madre blanca y padre negro haitiano que ni siquiera sabe hablar español. Ella es encarcelada injustamente acusada de haber asesinado a su amante, un hombre negro de Senegal radicado como ella en Veracruz, México. En cambio, el verdadero criminal, un hombre obsesionado con ella, queda libre de toda sospecha por el solo hecho de ser blanco de la clase alta. El racismo que Zinzi sufre evidencia cómo se ha perpetuado de alguna manera un sistema similar a ese sistema de castas impuestos durante la época colonial, aludido por Rita Segato como una marca racial. En la siguiente cita, abro cita. La racialización tiene dos estratos que es importante reconocer. Por un lado, sobre todas las sociedades nacionales del continente latinoamericano, pesa una marca racial. Y todas ellas, a partir de la mirada generalizadora y tipificadora de los países que dominan el mundo, son vistas como sociedades no blancas. Por otro lado, en cada una de estas naciones a lo largo de su historia, se ha instalado una matriz de construcción de alteridad racialmente marcada al interior, que sirve de base para los mecanismos de exclusión por parte de las élites que controlan el Estado y sus recursos. De esta manera se explica por qué el hombre blanco sigue con esos privilegios de su raza. En ese sentido, en la novela policial de Laurini se critica la interseccionalidad de opresiones analizada, como ya lo ha mencionado Mile, por la abogada feminista afroamericana Kimberly Crenshaw, que afecta directamente a los otros, a los que no se apegan al modelo blanqueado impuesto por una normatividad oficial.
De hecho, desde el inicio de la novela se enfatiza dicho racismo sufrido en particular por las mujeres marginales que terminan siendo víctimas de la sociedad conservadora mexicana. No por casualidad, el desplazamiento geográfico de Morena abarca distintas ciudades, especialmente fronterizas y portuarias de la República Mexicana, e inclusive trasciende sus fronteras físicas, puesto que visita un campo de refugiados guatemaltecos en la frontera sur de México y viaja con su amante Lázaro a Arizona. Lázaro es un cubano, por cierto. Estados Unidos, perdón, en una ocasión. Como bien lo advierte Salvador C. Fernández, cito, es importante notar que aquí en esta narración el mercado o el intercambio comercial más valioso de la frontera norte, y yo agregaría también de la frontera sur, es el tráfico de humanos y no el traspaso de productos mercantiles. Fin de cita. Morena, por lo consiguiente, representa ese eslabón que conecta las fronteras norte y sur del país, así como también posibilita la solidaridad entre distintas mujeres subordinadas y victimizadas por la sociedad patriarcal y racista mexicana. En lo que respecta a la novela policial e histórica Las Mujeres de la Tormenta de Celia del Palacio, es muy significativo que desde la dedicatoria se establezca la conexión entre los crímenes brutales ocurridos en México en los últimos 15 años en contra de las periodistas y activistas que se han atrevido a exhibir la institucionalización del narcotráfico con un grupo multiétnico y racial de personajes femeninos ficcionalizados que buscan la justicia social por medio de la brujería. De esta manera puede asegurarse que no solo se insertan sangrientos eventos históricos que han quedado al margen de la historiografía oficial, sino que también se reformula críticamente la noción homogénea de identidad nacional mestiza al incluir a la raza negra obliterada en la narrativa hegemónica mexicana. Además, en este contratexto persisten elementos sobrenaturales con los que se recontextualizan los sucesos históricos acaecidos en Veracruz, México, que abarcan desde la época de la colonización española hasta el presente. En ese sentido, la tradición oral, como la leyenda, se resignifica al ser transferida a la forma escrita, dado que se hace énfasis en un legado subalterno femenino o se enaltece a una subcultura femenina que el sistema patriarcal ha estigmatizado, como es el caso de la magia negra, hechicería o brujería. No me va a dar tiempo de seguir hablando de Las Mujeres en la Tormenta, así que voy a hablar rápidamente de la novela Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. También, como ya dije, es una novela negra. A diferencia de las dos anteriores, donde al final subyace un cierto tono de esperanza, aquí sobresale una visión apocalíptica del México actual. Son 8 las historias fragmentadas que forman parte de este texto literario que, como ocurre en un collage propio de los cuadros cubistas, están interconectadas entre sí y representan una variedad de perspectivas en torno a un mismo tema. El pretendido esclarecimiento del crimen brutal de una mujer negra transgénero de más de 40 años apodada La Bruja, acaecido en La Matosa, un pueblo ficcional de afrodescendientes en el estado de Veracruz. Estas narraciones que giran en torno a La Bruja, quien de alguna manera influye o tiene alguna conexión con los personajes de todas estas historias, evidencian la degradación social patente a partir de las relaciones intrafamiliares. Las madres no tienen una buena comunicación con sus hijos y los explotan. Los niños son abusados sexualmente, iniciados en la prostitución. Las mujeres son usadas como un objeto sexual y desechadas, asesinadas impunemente, el llamado feminicidio. Los hombres son presa fácil de las drogas y llevan una vida caótica donde prevalece la promiscuidad, así como tampoco tienen posibilidades de progresar y salir de la pobreza. Los miembros de la policía se han involucrado con el narcotráfico y usan la violencia sistémica para imponer lo que ya mencioné anteriormente, ese desorden social al que, como dije, ya me he referido. Entonces, solamente voy a saltarme a las conclusiones. La novela de Fernanda Melchor, entonces, es también una denuncia en contra de la violencia que afecta a la mayoría de los ciudadanos, pero en particular a las mujeres negras jóvenes como Yesenia o maduras y transgénero como La Bruja.
Si bien el conocimiento subalterno de la brujería puede ayudar a sobrevivir a las personas en este putrefacto entorno social, esta no constituye una esperanza para librarse de la violencia extrema que está diezmando a la población femenina, de acuerdo a este discurso disidente. Este es un mundo caótico, el de Fernanda Melchor, donde no hay escapatoria para nadie, por lo que solo la muerte encierra la posibilidad de ver la luz vedada por tantos y tan constantes huracanes que azotan al pueblo. Todos estos discursos con temática sobre la violencia genérica han empezado a tener un gran impacto entre los medios informativos y la crítica literaria. De hecho, el lector común queda impresionado de inmediato por el alto grado de violencia que se narra a lo largo de los textos literarios aquí estudiados. La violencia rampante en contra de las mujeres afrodescendientes se denuncia en estas novelas policiales como una forma de comenzar a generar los cambios necesarios para detener esta tormenta de sangre que ahoga a México y por extensión al planeta. Muchísimas gracias. Bueno, y por último me toca presentar a la comentarista. Su nombre es Verónica Peñaranda, licenciada en literatura y magíster en literatura colombiana y latinoamericana de la Universidad del Valle en Colombia. Tiene las siguientes publicaciones: Habitar en el lenguaje materno, estrategias femeninas contra el racismo en la literatura caribeña, El vestido disfraz de Chica, de Silva, En fe en disfraz del 2009, de Mayra Santos Febres. Y La historia femenina negra o la Her Story negra, Fe en disfraz de Mayra Santos Febres, lectura y reescritura de la historia desde y parte de las mujeres afrodescendientes. Adelante, Verónica, por favor. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias al público que nos acompaña hoy. Muy feliz de estar en esta mesa, en este panel afro-latinoamericanos de sombras a identidades que reclaman reivindicación y reconocimiento. Muchísimas gracias, Guadalupe, Milena y Adriana, por estas presentaciones. Las tres presentaciones incluyen análisis de literatura, bueno, de ficción, en el caso de Guadalupe y Milena, de novelas específicamente, de la representación que se hace sobre las mujeres afrodiaspóricas, negras en este caso, y el análisis de Adriana, que es un análisis comparativo de textos no ficcionales, autobiografía y biografía. En el primer grupo que he clasificado, que sería el análisis de Guadalupe y de Milena alrededor de las tres novelas mexicanas y de la novela colombiana La Casa de la Belleza, se revisa la construcción de la identidad afro y se lee desde la... Ok, gracias. ¿Aquí se escucha mejor? Sí, bien. Y se lee a través de... el andamiaje teórico que brinda la interseccionalidad de Kimberly Crenshaw. Esta relación, esta reproducción de sentido en sociedades permeadas por la violencia, por la corrupción, por el narcotráfico, para ellas son, en ambas llegan al punto o a la referencia de la necesidad de utilizar, o bueno, esas novelas se dan desde la posibilidad del género policíaco, es lo que posibilita también este montón de denuncias en las que la raza y el género entran y cobran un protagonismo excepcional, ¿sí? En ambos los cuerpos negros siguen siendo asociados a marginalidad, identidades del margen y a identidades criminales, ¿no? Con la criminalidad en algunos de estos casos. Hay un tema que conecta a ambas, que es como la figura de la mulata trágica un poco, en el caso del análisis de Milena y del análisis de Guadalupe en la primera novela que se me va a Guadalupe. Bueno... Morena en rojo, sí. Esta figura de la mulata trágica, que es una tradición que menciona Milena, hace parte de la novela Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, pero es toda una tradición, no solamente histórica, sino una tradición literaria, en la que aparece esta figura de la mulata por todo el Caribe, por ejemplo, La Cuarterona de Alejandro Tapies. Sí hay una visión... problemática sobre las relaciones raciales y las tensiones raciales en tiempos postcoloniales, un poco,
aunque siguen habiendo espacios de esclavitud en el caso de esas novelas, pero está esta imagen de la mujer hipersexual, permeada por la vergüenza, y sigue siendo un final trágico, ¿sí? Traumático, de silencio, en el que no hay como una voz, sigue siendo esta figura, y ahí quisiera como, y que vamos pensando en esas preguntas, como bueno, es... ¿Esta figura de mulata trágica es suficiente o sigue teniendo validez o de qué forma habría que repensársela? ¿Sí? En el sentido general. Para el caso de Adriana, muchas gracias Adriana. Bueno, Adriana se pregunta, ¿cuáles son las herramientas necesarias para leer estos textos, autobiografía y autobiografía, que además tienen un carácter fundacional en las Américas, ¿no? El primer texto o la única memoria en el caso de Manzano que tenemos escrita por un hombre que era esclavizado, a diferencia de los Estados Unidos que tiene toda esa trayectoria de Neo-Slave Narratives. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo leer dentro de estos géneros que son tan neurocéntricos, digamos, el asunto de la memoria? ¿Cómo leer y cómo problematizar estos sujetos afro... Bueno, en este momento, afro es un término mucho más cercano a nosotros, ¿no? Estos sujetos negros. Y si estas representaciones individuales, ¿por qué esa problemática? ¿Por qué seguir leyendo desde la colectividad? ¿Por qué quitar a las minorías étnicas, sexuales, de su capacidad de agencia o de su capacidad de enunciarse solamente como sujetos y no como parte de un colectivo? Y de allí parte, pues, la búsqueda de Adriana alrededor, bueno, ¿qué necesito? ¿Cómo permear? No, mi pretensión no es crear una nueva teoría, aunque quizá en el camino vayan creciendo nuevos términos, que es lo que suele pasar cuando no encontramos, pues creamos. ¿Cuáles son las herramientas que necesito? ¿Cómo abordarlos? ¿Qué debo hacer? Son las preguntas que le surgen a Adriana alrededor. Quisiera allí sí hacer como ahora preguntas, o bueno, preguntas no, darle paso al diálogo que tendríamos. Igual, si hay preguntas o hay para ser parte del diálogo de todos. Sí. Sí, muchas gracias, Verónica. Vamos a comenzar el diálogo ahora y solamente quisiera, antes de empezar nosotras a responder tus preguntas, me gustaría mucho referirme a algunos de los comentarios que estoy viendo aquí en el chat público. Entonces tenemos sí. Saludos de Juan Manuel Zuluaga, de Silvia María Valero, también docente de planta, Consuelo Pérez Martínez, Reina Drake, Rosabel Martínez, ya mencioné a Juan Manuel Zuluaga, y son comentarios en torno a las presentaciones que les han gustado y que mandan saludos y están contentos con las presentaciones. Entonces, ahora sí, Mile, ¿podrías tú comenzar a contestar la pregunta o comentar más sobre lo que acaba de referir Verónica, por favor? Sí, ya, que tenía el micrófono apagado. Bueno, pues muy contenta de estar en ser parte de este panel. Y algo que lo que Verónica mencionaba sobre esta larga tradición histórica y literaria en donde la mujer afrodescendiente, la mulata, se usa como figura o se representa como una figura trágica que normalmente se ve absorbida por su entorno, que no logra condensarse en una voz propia. Ha sido repetitivo, ¿no? Es algo que de lo que encontramos muchos ejemplos, tanto históricamente como en la literatura, o lo que se refleja en la literatura. Lo interesante del asunto es que a pesar de que en la novela, por ejemplo, es lo que sucede, también hace que nos cuestionemos un poco sobre los cambios que han venido surgiendo y los esfuerzos de diferentes organizaciones de afrodescendientes que han logrado ir cambiando ese estereotipo, ¿no? En la realidad, que han logrado que una resemantización y una reapropiación de su propia
identidad, ¿no? Un rescate de los patrones de belleza propios de las mujeres afrodescendientes, ¿cierto? Dejar de y parar por un momento y dejar de mirar a esos estándares de belleza impuestos por la sociedad dominante, por ejemplo, ¿cierto? O estar, o por ejemplo, a nivel de acceso a educación también. Entonces ya se empieza a reconfigurar otros discursos, otras narrativas en donde esa idea de la mujer mulata desvalida que tiene necesariamente o en estas novelas se representa o termina con un final trágico, va cambiando porque en novelas, por ejemplo, como en algunas de las novelas como las que nos ejemplifica, nos mostró la doctora Guadalupe, ya podemos ver una mujer con mucha más fuerza, una mujer que es orgullosa de su identidad, ¿cierto? Con mucho más empoderamiento. Yo creo que eso es un punto muy importante para resaltar y también de contrastar, ¿no? De todos modos, es también relevante considerar el hecho de que todavía están las comunidades afrodescendientes y por ende también la mujer afrodescendiente todavía se encuentra en un estado de precariedad. Todavía hay mucho por hacer. O sea, han habido cosas que se han hecho y muchas mejoras, pero hay todavía falta mucho a nivel estructural, falta mucho a atención a nivel político de lo que está sucediendo con las comunidades afrodescendientes, sobre todo pues en Colombia, digámoslo así también. Sí, muchas gracias, Meli. Y completamente coincido con tu análisis, Emile, porque yo cuando empecé mi investigación sobre cómo se representa a la mujer negra en la literatura mexicana, deseché muchísimos libros, sobre todo del siglo XIX e inclusive de los años 60 y 70, publicados en México, en el siglo XX me refiero. Los deseché porque seguían con los estereotipos, se seguía reproduciendo esa imagen de la mujer silenciada o la mujer negra que simplemente no encontraba ninguna posibilidad de transformar su entorno social. Y cuando decidí escoger estas novelas, quise escoger únicamente las publicadas a partir del 2010. Pero, sin embargo, cuando leí a Morena en Rojo, decidí remontarme un poco al pasado, regresar a los años 90, al 94, porque ella también, desde el año 94, hizo una propuesta completamente distinta, una propuesta disidente, en donde esta Morena se niega inclusive a usar su nombre propio y se llama a sí misma Morena, con mucho orgullo. Y como dije, en ningún momento a ella le gusta casarse, no tiene la intención de casarse. Ella es una mujer libre de su destino, que cuando le obligan en el periódico a publicar cierta nota roja, ella decide, no, yo voy a ayudar a la que es acusada, que es otra mujer negra. Ella la ayuda, ella se convierte en agente de cambio, le da dinero para que huya y ella misma se exilia por todo el país de México como una manera de encontrarse o reencontrarse a sí misma y a su vez encontrar su propia voz que le ayude a denunciar todos estos racismos, racismo estructural que hay en México de distintas maneras, porque hay este racismo interiorizado por los mismos morenos, como ella les llama, o los negros que hay en México, que hay, como dije, una población afrodescendiente importante en México que no había sido escuchada. Entonces, desde los años 90, específicamente 94, ya Laurini está denunciando esa invisibilización del negro mexicano. Entonces, estas otras novelas no solamente incluyen a la mujer negra, que podríamos decir genéricamente o biológicamente nacidas mujeres, sino las que genéricamente deciden serlo. Entonces, por ejemplo, Fernanda Melchor,
ya no escoge una mujer negra nacida biológicamente mujer, sino ella pone como protagonista a una mujer transgénero negra, que además es bruja. El único problema que yo encuentro con la novela de Melchor es que, a pesar de que hace toda esta denuncia de la violencia que hay en México, ella sí, en determinados momentos, reproduce ciertos estereotipos, como el asociar a la mujer negra con la magia negra y esta... este control que se puede tener de los demás por medio de estas hechicerías. Eso es lo que podría uno criticarle, pero de ahí en fuera está poniendo el dedo en la llaga, denunciando la violencia, el feminicidio en particular, contra la mujer y en específico contra la mujer transgénero, que es la que más violencia sufre. Entonces, es muy interesante este cambio en la narrativa de las escritoras mexicanas contemporáneas. Y ahora quisiera darte la palabra a ti, por favor, Adriana, para que le contestes a Verónica lo que te pregunto, por favor. Sí, sí. Solo antes quería comentar que es una gran alegría escucharlas, porque hoy día conocí a muchas nuevas obras, porque no... les confieso que estudio literatura afro-latinoamericana hace un rato, pero no conozco muchas obras de México que discuten la negritud, ¿no? Conocemos mucho más obras que hablan sobre la cuestión indígena en México y no tanto de los negros, pero me gustó mucho conocer esas obras. Voy a buscarlas y leerlas y también indicarlas a mis colegas aquí de Brasil, porque tampoco conocen esas obras. Lo que comentó Verónica... me puso muy contenta también porque creo que entendió bastante bien cómo, dónde quiero llegar con mi trabajo, ¿no? Como comenté, son aún hipótesis de trabajo, no son todavía resultados, pero me parece que Verónica entendió bien qué quiero decir y comentó cosas bastante interesantes. Realmente sí, me imagino que quizás a lo largo del desarrollo del trabajo yo empezaré, no sé, a crear nuevos conceptos o a cambiar los conceptos que ya existen, porque realmente las teorías que tenemos son muy eurocéntricas y mismo la del testimonio, ¿no? Que fue muy discutida, por ejemplo, por el propio Miguel Barnet o por otros intelectuales, pero en ese contexto de los años 60 todo todavía es muy centrado en esa figura del intelectual, que es la persona quien tiene las llaves para descubrir todo del mundo, y la persona subalterna sigue en ese lugar alejado del habla, de la escritura, y vemos eso mejorando solo en los años 2000 pico, como comentó Guadalupe. Entonces, estudiar esas obras del siglo XIX y comienzo del siglo XX también tiene un poco de eso, ¿no? De observar de un otro punto contextual, ¿no? Como hoy día vemos las cosas y como en ese momento se ven las cosas como todavía los blancos que salvan a los negros, los abolicionistas que son las mejores personas del mundo y el pobre manzano que fue salvo por alguien y no alguien que era realmente un intelectual el mismo. Entonces, es interesante también, ¿no? Estudiar esas cosas un poco más lejanas y ver todo el camino que hicimos hasta llegar hasta ahora y tenemos otras visiones sobre las cosas. Después, a ustedes, gracias. Muchas gracias, Adriana. Ahora le cedo la palabra a Verónica, que quiere comentar más, por favor, Verónica. Hola. Hola. Qué pena, el trabajo en casa, el trabajo en casa. Bueno, me disculpo un poco porque este es son las consecuencias de que el trabajo venga a casa. Entonces estamos en esta casa trabajando desde casa. Muchas gracias a las tres. A Adriana me hace pensar en algo que todo el tiempo conecto con lo que está, las respuestas a las que llegamos. A mí lo que me parece problemático un poco de las obras, lo que decía Guadalupe, a mí en las dos obras, en la de Tormentas y la una es la de la mujer trans, la bruja que se conecta con las demás, ¿sí? Y la otra es la del descubrir esta reconstrucción de la memoria con estos diarios, ¿no? Bien, me parece que ahí hay un trabajo espectacular de mirada de la mujer negra como intelectual,
Sí, hay una producción y un inicio desde los textos fundacionales, que serían en este caso con la llegada, los textos fundacionales de esta subjetividad, que serían las mujeres pues afroamericanas. Hay dos cosas que yo sentí, y es una, el hecho de que la protagonista sea una mujer mulata, que vuelve el término, y su padre sea estadounidense. Y no un afromexicano. Y en el caso del otro caso que ella toma para defender a esta otra mujer que ella defiende porque la acusan de haber asesinado, su padre también es de Haití. No digo que México no esté inserto en estas dinámicas de globalización, pero siento que allí hay una representación de lo afro como lo externo, en esa novela. En las otras no, hay una reconstrucción y se liga como historia y memoria en esa búsqueda. Para el caso de la discusión de Milena, a mí lo que también me parece problemático es que a las mujeres negras se nos siga viendo como sujetos que hay que representar. ¿Sí ves? Cuando hay mujeres negras que también están escribiendo y no es como, es verdad, las comunidades afrodescendientes están en un lugar específico, eso no es como una invención, están los lugares donde habitan más afrodescendientes e indígenas en Colombia, pues son lugares donde hay menos alfabetización, menos inversión, o sea, eso es legal, ¿no, Adriana? Está legado, eso está allí, está bien, ¿sí? Pero no solamente como sujetos representados, la idea es que no solamente se puede pasar como sujetos de representación. Y en la representación que hace Melba Escobar, yo siento, eso es solo el sujeto representado, es imposible decir, sí, está allí, pero no hay, esa mujer no tiene un trabajo, digamos, como intelectual, no trasciende esas miradas y sigue estando ligada como a lo trágico, aunque en los otros casos también, pero hay un trabajo intelectual. Y lo segundo, que son dos cositas que me gustaría recomendarle a Adriana, si está bien, perdón, a Milena, si está bien a su parecer, y es, Sí, hay un claro. texto de Natalia Santiesteban que se llama El color del espejo, y son narrativas de mujeres afrodescendientes en Bogotá. Y ella utiliza la dinámica de la métisse, es como en francés, como mestiza, pero al tenerla en francés evoca otras identidades para no confundirla con el blanco mestizaje que se utiliza en Colombia. Ese y un ensayo de Castriela Hernández sobre la construcción, Castriela Hernández, sobre la construcción del sistema sexogénero en la Nueva Granada, para partir de esas identidades sexogenéricas. Entonces, yo sí siento que sigue siendo problemático que se lea, en el caso de México he tratado de hacer como un seguimiento y no, encuentro muchas narraciones orales, sí, pero no escrituras, pero creo que es momento también de cuando existan escritoras, pues en el caso de Colombia, que es no solamente escribiendo poesía, están escribiendo también cuento y narrativa, pues tratar, no sé si ustedes lo han hecho, de tratar de hacer como comparaciones o sí, como líneas de comparación, como lo que hace Adriana. Bueno, ¿qué están diciendo? Entonces, hay unas mujeres mestizas desde una clase social específica escribiendo, eso no le quita ni le suma el valor a la obra en sí misma, pero sí es necesario para poner en el centro la discusión de la representación. Y en el caso de Adriana, otra cosa que se me había pasado cuando Adriana se pregunta como estas identidades o estas historias pueden dar cuenta de todas las subjetividades de los hombres esclavizados de este momento en Cuba, pues ella sabe que no, esa es una pregunta que se hace general, ¿no? Pienso sobre todo en las historias de las mujeres que están allí en documentos históricos. Pero no están, muchas gracias. El trabajo de Betty Ruth sobre feminismos, en ese mismo texto en el que aparece Castriela, que se llama Demando mi libertad, es un texto, y allí se recogen varios trabajos de documentos judiciales también con los que se reconstruye la historia y la subjetividad de las mujeres. Y pues, claro, todos sabemos que no dan cuenta, y son poquitos, son estos dos casos y son escritos por hombres. Entonces, hay subjetividades que quedan por fuera. No sé, ya Sí, supongo que vamos cerrando, Guadalupe, pero claro, sí. No, no, definitivamente me gustaron mucho tus comentarios y déjame decirte que estoy muy de acuerdo contigo en relación a lo que comentas de Morena en Rojo. Y sí, eso precisamente yo he hecho ese estudio comparativo que acabas que mencionaste y sí, definitivamente estoy de acuerdo
en cuanto a eso. Pero también hay otro punto importante que mencionar, que como dije, por falta de tiempo no dije, y es que otra de las de los personajes principales de esta novela sí es una mujer afrodescendiente o afromexicana de Veracruz. Entonces, no me dio tiempo de analizarla, pero eso es interesante. Sin embargo, hago hincapié en lo que tú misma dijiste, y sí, definitivamente siento que todavía falta mucho en relación a la representación de la mujer negra. Se están haciendo y generando los cambios, claro, pero hay que aclarar una cosa importante, y es el hecho de que estas tres escritoras no se identifican a sí mismas como afromexicanas. Entonces, están estudiando esta problemática racial de México desde un lente muy particular, ¿verdad? Y sin embargo, las obras publicadas, solamente he encontrado una de un afrodescendiente y algunos poemas en la Costa Chica escritos por afromexicanos que no han sido estudiados todavía y presentan una visión muy distinta de la que han presentado estas escritoras que por mucho que han tratado de realizar un cambio y quitar esa estigmatización de la mujer negra, como mencioné también con lo de Melchor, a veces sin querer reproducen esos estereotipos tratando de representar personajes completamente disidentes, ¿verdad? Entonces, Mile, ¿tú quieres comentar algo? Sí, un pequeño comentario para después darle la palabra a Adriana, que nos pidió la palabra. Sí, claro. Estoy de acuerdo con eso. Algo similar pasa también con La Casa de la Belleza, ¿no? Pues Melba Escobar no es una mujer afrodescendiente. Y de hecho esta novela es una especie de experimento con diferentes voces, tratando de incorporar diferentes voces, y creo que lo que trata ella es de describir un poco cuál es la dinámica en el panorama nacional, ¿no?, de colombiano. Te agradezco mucho las sugerencias que me diste, por supuesto las voy a revisar, creo que son muy valiosas, y creo que hay algo muy interesante que sí nos ofrece la novela, no me dio el tiempo para incluirlo, pero es ese momento en el que la protagonista Karen sí se ve expuesta a este tipo de reflexiones sobre su propia identidad y tiene un periodo de tiempo en el que ella a sí misma se reconoce, se reidentifica y resemantiza todo ese discurso que ha sido repetitivo y reforzado por su madre y por la comunidad en la que vive, que es el debes lucir de esta forma, debes peinarte de esta forma para que te vaya bien, para, o sea, toda esa conexión con el éxito, ¿no?, o lo que se considera el éxito y el la narrativa dominante. Pero pues no quiero absorber todo el tiempo, así que le doy el paso a Adriana. Gracias, Mili, gracias. Adriana, por favor. En verdad, lo que quería preguntarles, ustedes ya contestaron, que es eso de cuál es la raza o cómo se identifican racialmente las autoras. Y creo que eso es una discusión que ustedes probablemente también tienen. Aquí en Brasil es una discusión extremadamente importante de qué consideramos, en portugués llamamos literatura negra, ¿no?, de autoría de personas negras. Uh-huh. O afrodescendiente, afrolatinoamericana, y toda esa discusión también de las terminologías, ¿no? Y eso aquí en Brasil es muy importante, ¿no? Si consideramos literatura solo de autoría negra, literatura negra es escrita por personas negras, o si incluimos, por ejemplo, protagonistas negros o textos como el propio de Miguel Barné, que yo estudio, ¿es literatura negra o no? Aunque es literatura o no también es una otra cuestión, pero solo quería señalar eso, ¿no?, de que es una cuestión importante la raza de los autores, y claro que ni siempre, ni en todos los casos, pero muchas veces esos problemas que vemos de representación, de cosas un poco racistas, algunos estereotipos y tal, en general en textos de autoría negra no pasa. Vemos más en los textos escritos por personas blancas, pero claro, nosotras también que somos intelectuales blancas estudiando esas literaturas, también tenemos que tener mucho cuidado para no reproducir los estereotipos también cuando evaluamos los libros, ¿no? Uh-huh.
Sí, lamentablemente ya no podemos seguir leyendo la pregunta de Silvia Valero, perdón, más comentario, pero ya se nos terminó el tiempo. Estuvimos muy, muy contentas de estar en esta mesa presentando. Qué bueno que el tema ha interesado mucho y espero que sigamos todas con estas investigaciones para que podamos darle todavía mucho más y cambiemos esos estereotipos de los que hemos estado hablando. Así que les agradezco a todas y cada una de las presentadoras y la comentarista que estuvieron en esta mesa, y le invito al público, por favor, a seguir viendo las siguientes presentaciones donde también podrán debatir mucho más. Muchas gracias a los organizadores, como dije, y muy bien. Bueno, Daniel nos dice que podemos permitirle a Silvia Valero tomar su pregunta. Dice si esa presencia de estereotipos no tiene que ver con la entrada en problemáticas que, más que interesarle a los autores, tienen que ver con un discurso social que tiene mucho espacio en este momento. Y Verónica quería comentar al respecto. No, yo sí, Silvia sabe que sí, que a veces no es tanto para mí, como yo sí me identifico como una mujer negra, sí. Tiene que ver con una preocupación que además a veces está como en inicio, como no del todo madura en algunos autores, y que deja por fuera las representaciones. Por ejemplo, en el caso de los dos textos que le dije a Milena que podía revisar, son dos autoras afrocolombianas, intelectuales. Entonces, leer también estas dinámicas implica pasarlo por teorías hechas por personas afro, en el caso pues de las novelas. Eso es lo que yo pienso, pero pues Silvia creo que me está preguntando todas. Y yo creo que es algo interesante ahí también, algo que pasa a nivel epistemológico, y es el alcance o el acceso a estos textos. Porque si tú miras, o sea, por lo menos la estrategia que uso yo es como, bueno, irme, tanto las conferencias, que son súper buenas para mirar qué textos, qué se está trabajando, qué hay ahí, que yo no sé, y también las ferias del libro y críticas, diferentes, bueno, websites para eso. Pero cuando viene al acceso es un poco más complicado de tener acceso a textos y a ensayos escritos por mujeres o por académicos afro. Y pues yo creo que ahí de pronto sí nos toca hacer más el esfuerzo, tratar de reach out. Sí, eso es como. Okay. Muy bien, bueno, pues sí, definitivamente, como digo, tenemos mucho que seguir comentando al respecto. El tema es muy amplio y podemos continuar en las discusiones de otras mesas. Les agradezco a todos sus comentarios y definitivamente tenemos mucho, mucho todavía que investigar, mucho que aportar al cambio, porque nuestro papel como investigadoras es precisamente discernir de qué manera nosotros podemos separar estas categorías y al mismo tiempo aportar algo distinto y hacer estos cambios para que nosotros podamos también verlos todavía en vida, ¿verdad? Y no nada más estar esperando que las generaciones futuras vengan a realizar esos cambios. Así que definitivamente, qué bueno, qué sorpresa tan agradable estar con ustedes, tener esta oportunidad de convivir. Las felicito a todas y cada una de ustedes. Excelentes presentaciones, excelentes comentarios y, como dije, muy, muy satisfecha, definitivamente. Muy bien dijo Mile, en las conferencias siempre se aprende algo nuevo, siempre. Así que podemos seguir comentando, como digo. Gracias a todas. Fue un gusto a todas. Y Verónica, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego.